Bueno, el título del mensaje en esta mañana es El Justo por los Injustos. Estamos abriendo la Biblia en 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro 3, El Justo por los Injustos. 1 Pedro capítulo 3, leyendo del versículo 14 al 18. Si alguien quisiera leer de 1 Pedro 3, del 14 al 18, por favor. Sí, a 18, sí, sí. Pero háganlo con humildad y respeto. Pórtense de tal modo que tengan tranquila su conciencia, para que los que hablan mal de su buena conducta, como creyentes en Cristo, se avergüencen de sus propias palabras. Es mejor sufrir por hacer el bien, si así lo quiere Dios, que por hacer el mal. Porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez para siempre. Él era inocente, pero sufrió por los malos, para llevarlo a ustedes a Dios. En su fragilidad humana, gloria a Dios. Pues estos textos me encantan porque están saturados de Jesucristo. Y como bien sabéis, si pudiera escoger, yo estaría predicando todos los domingos exclusivamente sobre el Señor Jesucristo. Así que tenemos un pasaje aquí cristológico magnífico. Bien, pues hasta ahora hemos visto cuatro puntos principales en la primera carta de Pedro. Uno, evangelio. Dos, santificación. Tres, sumisión. Y número cuatro, persecución. Y en esta sección, la cuarta sección de la carta, Pedro está dando razones a la iglesia para no venirse para abajo en momentos de persecución. Y hasta la fecha hemos visto tres argumentos principales. En el versículo 14 y 15, Pedro habla de la bienaventuranza cristiana, la esperanza que tenemos. No debemos desanimarnos porque tenemos esperanza. El primer argumento. Sí, por favor, apagar los móviles para que no estén sonando durante la predicación. Segunda consideración, el temor a Dios. Si tememos a Dios, no tenemos por qué tener miedo a los enemigos. Tenemos esperanza y tememos a Dios. Y la semana pasada, el tercer argumento que usa es una buena conciencia. Si tu conciencia está en paz con Dios, puedes soportar penalidades como buen soldado de Jesucristo. El justo está confiado como un león, pero el que está tonteando con el pecado no puede tener el denuedo del Espíritu Santo. Así que bien, Pedro nos está dando razones por las cuales debemos tener ánimo en la persecución. Así que la esperanza cristiana, el temor a Dios, la buena conciencia, y hoy nos va a hablar del Señor Jesucristo. Si Jesús ha padecido por nosotros, ¿cómo no vamos a sufrir por amor a Él? Y Pedro entonces emplea el ejemplo de Jesús como un modelo para que sigamos su ejemplo en momentos de aflicción y persecución. Vamos a dividir pues el versículo 18 en tres puntos que son los siguientes. 1. La muerte de Cristo. 2. La resurrección de Cristo. Y número 3, la misión de Cristo. 1, la muerte de Cristo. 2, la resurrección de Cristo. Y 3, la misión de Cristo. Y esto nos va a ayudar a celebrar la Santa Cena hoy como un cuerpo delante del Señor. Bien, empecemos. Número 1, la muerte de Cristo. El versículo 18 empieza con una palabra chiquitita en la Reina Valera 60. Y la palabra es, ¿por qué? ¿Por qué? Antes de entrar en el contenido doctrinal del versículo 18, esta pequeña palabra ¿por qué? Está cargada de significado. ¿Por qué? Porque la palabra ¿por qué? Está dando razones. Pedro está apelando a la mente de los hermanos perseguidos. Él les está dando razones por las cuales no deben tirar la toalla. Está dando una razón, ¿no, hermanos? Tenéis esperanza, teméis a Dios, tened una buena conciencia, contemplad el ejemplo de Cristo. Está razonando con los hermanos. Y así vemos la obra del Espíritu Santo. Su obra es una obra ordenada, estructurada. Él no apela a sus emociones, apela a razones bíblicas. Pedro no dice a la iglesia perseguida, hermanos, estáis sufriendo, pues confesad que no estáis sufriendo. Bailad, girad dando vueltas, soltando la primera palabra que se os viene a la mente. No, Pedro no apela a emociones, usa razones, usa doctrina, usa teología para fortalecer a los cristianos. Para ser un cristiano sólido necesitamos enseñanza, necesitamos tener nuestra mente santificada. Esta observación nos ayuda a ir en contra
del postmodernismo de nuestra época, que exalta las emociones, las sensaciones en detrimento de la verdad. Y tristemente, este mismo espíritu ha entrado en la iglesia evangélica. Lo que estábamos comentando antes con el equipo de alabanza en la reunión de oración que tenemos aquí los domingos, como que hoy, cuando comparamos las reuniones cristianas con aquellas de hace 500 años en la Reforma, la gran diferencia es que nosotros ponemos tanto énfasis en la música. Música, música, música. Y tú vas a muchos sitios hoy en día, tienen las altas voces a tope y ni puedes oír la voz de la congregación. Dios quiere oír la voz de la congregación cantándole al Señor y dándole gloria, y no convertir la persona, el hombre y la mujer, en un protagonista. Y lo que estábamos comentando también, hasta la letra ha cambiado. Antes, en la Reforma y en la época, ¿no?, de los grandes puritanos, los himnos se centraban en las grandes doctrinas de la fe cristiana, proclamando las verdades de la palabra de Dios. Y ahora, sin embargo, solamente cantamos sobre nosotros. Hay momentos, hermanos, cuando he estado en reuniones escuchando canciones y mi conciencia no me ha permitido cantar las canciones. Tenemos que discernir para ver si lo que estamos cantando es bíblico o no es bíblico. La alabanza hoy en día casi se ha convertido en un fin en sí mismo. No estamos en contra de la música. Por esta razón cantamos, y aquí tenemos hermanos que están sirviendo mediante el ministerio de la música, pero la música está sujeta a la palabra de Dios, la doctrina de Dios, y tenemos que cantar canciones conformes al corazón del Señor. Dios entonces, a través de Pedro, apela a la mente, usa razones, usa doctrina. Y como Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Mateo 22:37. La mente es importante en el discipulado cristiano. Hay que disciplinar nuestra mente para que piense conforme a las Escrituras. Así que la doctrina es importante, las razones son importantes, pero hoy en día te sueltan la típica frase que habré oído 100,000 veces, la letra mata, más el espíritu vivifica, la letra mata, más el espíritu vivifica, sacando el versículo de su contexto. Cuando Pablo dice en 2 Corintios 3:6 que la letra mata, ¿la letra qué es? No. No. En 2 Corintios 3, Pablo está contrastando el ministerio del antiguo pacto, cumplimiento externo de la ley, procurando justificarnos delante de Dios, con el espíritu, que es el mensaje del nuevo pacto. Pablo está diciendo que la letra mata. La dispensación de Moisés mata. La ley no salva, más el espíritu. El nuevo pacto nos regenera y nos salva. Pablo no está diciendo para nada que la doctrina no importa. Y Pablo, por cierto, es el teólogo más importante del Nuevo Testamento. Me parece muy extraño que alguien emplee un versículo de Pablo para decir que la doctrina no importa, cuando Pablo no era nada sino un teólogo. Así que Pablo no está diciendo que la doctrina no importa. Jesús dice que la mente es sumamente importante. Y Pedro emplea la palabra ¿por qué? Porque está razonando con los cristianos. No estamos en contra de las emociones, pero las emociones cristianas nacen a partir de las grandes verdades cristianas. El espíritu cristiano no es jiji, jaja, somos cristianos y vamos a bailar. No, la emoción cristiana es Cristo ha muerto por mí, Cristo ha resucitado, el Padre me predestinó, el Espíritu me regeneró, Cristo me ha redimido y el gozo se nos invade el alma. Emoción en base a la palabra de Dios. Necesitamos pues, hermanos, predicarnos constantemente para tener el gozo del Señor Jesucristo. Si tú quieres ser un cristiano sólido, maduro, necesitas doctrina, necesitas verdades, necesitas razones. Y aquí Pedro nos va a enseñar doctrina en el versículo 18. Y dice tres expresiones relacionadas con la muerte del Salvador. Aquí están. Uno, Cristo padeció una sola vez por los pecados. Dos, el justo por los injustos. Y tres, muerto en la carne, que murió en su cuerpo humano. Tres expresiones. Nos vamos a enfocar
en las primeras dos, ya que la tercera está implícita en la primera y en la segunda. También Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Aquí tenemos teología. Cristo padeció una sola vez por los pecados. Doctrina. Eso es teología, hermanos. Y la segunda frase, el justo por los injustos. Doctrina, teología, es una verdad bíblica. Pues bien, la primera expresión. También Cristo padeció una sola vez por los pecados. Bien, me salta la palabra también. ¿Cuál es el contexto de esta carta? Estamos en el cuarto punto, que se trata de la persecución. Y Pedro está animando a los creyentes perseguidos a contemplar a Cristo y dice, porque también, o sea, hermanos perseguidos, lo que os está pasando a vosotros es normal. Cristo también pasó por lo mismo. Está apelando al ejemplo de Cristo para dar fortaleza a los hermanos perseguidos. Y aquí tenéis un versículo lema de estas semanas. Jesús dice en Juan 15, versículo 20, el siervo no es mayor que su amo. Si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán. Pocos aménes, ¿no? Promesa de Dios, promesa de Dios. Si a mí me han perseguido, a vosotros también sí o sí os van a perseguir. Es la promesa de Dios. Somos los seguidores de un hombre odiado, crucificado, un hombre echado de la sociedad. No podemos esperar ser abrazados por un mundo que detesta a Dios. Los profetas del antiguo pacto sufrían. Los apóstoles del nuevo pacto sufrían. El Señor Jesús también sufrió. Entonces, ¿por qué esperas tu hermano una vida cómoda? ¿Por qué esperas tú un sofá, una almohada? Cristo te ha prometido una cruz. Y Él dice textualmente, Lucas 14, 27, el que no lleva su cruz, el que no viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Sí? Puede congregarse un domingo, puede sentarse en un banco, pero si no lleva su cruz, no puede ser mi discípulo. La gran diferencia, lo que está diciendo Paco, ¿no? Entre un cristiano regenerado, salvado, y un pagano vestido de cristiano, es que el pagano emplea a Cristo como un medio para alcanzar su propio fin. A saber, oh, felicidad, realización personal, prosperidad, influencia sociopolítica. Jesús es un medio. Pero el verdadero regenerado tiene a Jesucristo como su fin. Es el objetivo, la meta, la gloria de su corazón es el Señor Jesucristo. Te pregunto en esta mañana, ¿eres tú un creyente de verdad? ¿Es Cristo el fin de tu existencia, su gloria? ¿O estás usando a Jesús como un títere, manipulándole con el fin de salirte con la tuya? Ahí sabrás si de verdad eres del Señor o eres un pagano vestido de evangélico. Un cristiano verdadero está dispuesto a sufrir por causa de la verdad de Dios. Está dispuesto a sangrar, está dispuesto a ser rechazado, está dispuesto a convertirse en un objeto de burla, pero sufre gozosamente. Y como dice Hechos 5, 42, salieron del concilio gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre del Señor. Pero tú le dices a un pagano vestido de cristiano que tiene que abrazar el vituperio de Cristo, tiene que cargar su cruz, esta persona te dice, hasta luego, adiós, yo no quiero saber nada más acerca de Cristo. Porque tropiezan, porque no son nacidos de nuevo. Los verdaderos cristianos abrazan el vituperio del Señor. Les da igual ser insultados, les da igual caer mal a la gente, porque aman tanto al Señor Jesucristo. ¿Eres tú un cristiano verdadero o simplemente un pagano vestido de evangélico? Así que Jesús ha sufrido. Y Ariel en esta mañana ha leído un capítulo clave. ¿Cuál capítulo fue, hermano? ¿Te acuerdas? Isaías 53. Isaías 53 dice en seis ocasiones concretas que Cristo ha muerto por los pecados. Por los pecados. Cuando Pablo da su definición del evangelio, en 1 Corintios 15:3, dice que os predico lo que yo mismo recibí. Que Cristo padeció, Cristo murió por los pecados conforme a las Escrituras. Y seguramente tenía Isaías 53 en mente. Aquí tenéis seis versículos de Isaías 53, porque Ariel no leyó el capítulo entero.
Isaías 53, versículo 5. Acordaos, hermanos, lo que os estoy leyendo fue escrito, ¿cuántos años antes, hermano? 700 años antes de que Cristo muriese. Una prueba indubitable de que la Biblia es la palabra de Dios. Isaías 53, versículo 5. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Isaías 53, 6. Mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, 8. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. El versículo 10. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Versículo 11. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y el sexto, versículo 12. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos. Seis veces, en cuestión de un solo versículo, 700 años antes, el Espíritu de Dios, usando a Isaías, dice: Cristo va a sufrir por los pecados, 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 por los pecados. Y ahora Pedro dice: Cristo también padeció por los pecados. Está hablando en conformidad con las Escrituras de Dios. Ahora bien, si tú y yo estudiáramos el Antiguo Pacto, podríamos añadir muchísimos otros datos. Aquí yo tengo un montón de versículos, tengo 20, no los voy a leer todos, pero que veáis, estas cosas fueron escritas acerca de los padecimientos del Señor cientos de años antes. Salmo 41:9 dice que Cristo sería traicionado por un amigo. Salmo 38:11 dice que sería abandonado por los discípulos. Salmo 35:11 dice que sería acusado por falsos testigos. Salmo 22:1 dice que se sentiría abandonado por Dios. Salmo 22:6 dice que sería objeto de burlas. Salmo 22:16 dice que sus manos y sus pies serían taladrados. Salmo 31:5 dice que se encomendaría a Dios en el momento de su muerte. Salmo 34:20 dice que sus huesos no serían quebrados. Salmo 69:4 dice que sería odiado sin causa. Salmo 69:21 dice que sufriría sed durante su sufrimiento y le ofrecerían hiel y vinagre. Salmo 109, versículo 25, dice que la gente sacudiría la cabeza al ver el sufrimiento público del Mesías. Isaías 50, versículo 6, dice que sería escupido. Amós 8, 9, dice que en el momento de su muerte se produciría oscuridad sobre la tierra. Zacarías 11, 12, dice que sería vendido por 30 monedas de plata. Zacarías 11, 13, dice que el dinero de la traición sería arrojado en la casa de Dios. Y Zacarías 12, 10 dice que traspasarían el costado del Mesías. Hermanos, aun si no tuviéramos un ejemplar del Nuevo Testamento, podríamos predicar el Evangelio del Antiguo Testamento. Está repleto de profecías mesiánicas que se cumplieron al pie de la letra. ¿Sabéis por qué? Porque Dios no miente. Dios es fiel. Dios cumple su palabra. Y aunque Él tarde 700 años en cumplir la palabra, Él cumple su palabra. Cristo murió por los pecados. Y por esta razón, hermanos, en nuestra confesión de fe como iglesia, el quinto punto pone, en nuestra confesión de fe, creemos que la salvación es únicamente por medio de la fe en el Evangelio de Cristo. Esto es, en su muerte expiatoria y resurrección literal al tercer día por amor a los pecadores. ¿Qué quiere decir la palabra expiatoria? Quiere decir que Cristo ha quitado el pecado. Cristo ha eliminado el pecado de nuestras vidas. Aquí entonces tenemos la doctrina de la obra expiatoria de Jesucristo. Por eso defendemos en nuestra iglesia que Cristo no está dando su vida como un simple mártir, como dicen los teólogos liberales. Hoy también dicen, no, Cristo da su vida como una muestra de amor hacia el Padre, una muestra de amor hacia los seres humanos, pero no está salvando a nadie. No, no. Nosotros decimos lo que dice la Biblia. Cristo ha muerto por los pecados. Cuando Él estaba muriendo, estaba derramando su sangre con el fin de perdonarnos. Por eso predicamos aquí la doctrina de la muerte expiatoria de Cristo, porque está quitando el pecado. Y la segunda frase aquí, el justo por los injustos. La segunda expresión, y esta frase la he oído aquí muchas veces en los cultos de oración.
Muchos se me han dicho, Ramón, una vez me acuerdo que oró esta frase, ¿no? Muchos de vosotros, cuando estáis orando, inconscientemente decís, el justo por los injustos. Y aquí tenemos otra faceta de la obra de Cristo. Y lo que llamamos en libros de teología sistemática, su obra vicaria. Es una muerte expiatoria, que quita el pecado. Y también es una obra vicaria. ¿Alguien sabe qué significa vicaria? Yes, sustitución. Cristo está ocupando el lugar de los injustos. Porque tú eres un pecador, tú eres malvado, tú eres vil, tú eres depravado. ¿Qué mereces tú? Muerte y condenación eterna. Sin embargo, alguien ocupó tu lugar en la cruz. Jesucristo, Él aplacó la ira de Dios, como Ariel ha orado en esta mañana. Y por esta razón también, en nuestra confesión de fe de la iglesia, en el cuarto punto dice, creemos que el posterior Adán, Jesucristo, por ser el único Dios hombre, en virtud de su encarnación, obediencia, muerte vicaria, resurrección y ascensión, es el único mediador entre Dios y los pecadores. Si tú quieres tener un entendimiento correcto de la muerte del Señor, necesitas entender estos dos adjetivos. Una muerte expiatoria, quita el pecado, y vicaria, ha ocupado el lugar de los injustos en la cruz. Y ahora bien, si Cristo no hubiese sido justo, no podría ser nuestro sustituto. Pedro dice en 1 Pedro 1:19, Él es el Cordero de Dios sin mancha y sin contaminación. Si Cristo hubiese pecado, no podría ser nuestro sustituto. Y estamos nosotros aquí en nuestros pecados. Y los apóstoles predicaron la doctrina de la justicia, la impecabilidad de Jesucristo. Dice Pedro en Hechos 3:14, vosotros negasteis al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Hechos 3:14. Esteban, en Hechos 7:52, dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo? Están hablando de Jesucristo. Si Cristo no fuese 100% impecable, perfecto, sin contaminación, sin mácula, tú y yo no podríamos ser perdonados. Debemos nuestra vida eterna a la justicia perfecta del Señor Jesús. Recordad también, hermanos, que Dios nos salva a las buenas personas. ¿Por qué no? Porque no hay tal cosa. No hay tal cosa como una buena persona. ¿Abraham era bueno? ¿David era bueno? ¿Moisés era bueno? Entonces, ¿cómo es que son salvos? Porque Cristo derramó su sangre por ellos en la cruz del Calvario. Y de la misma forma que ellos no eran perfectos, ni Pablo ni Pedro eran perfectos, ni nosotros los regenerados que estamos aquí hoy congregados, no somos perfectos, somos perdonados por el derramamiento de la sangre de nuestro amado Salvador. Y Pedro nos dice claramente que el ser humano es malo, malo, malo. Es muy interesante leer los 5 capítulos, viendo lo que Pedro dice sobre el ser humano y viendo lo que dice sobre Cristo. Porque cuando Pedro habla sobre Jesucristo, solamente emplea palabras positivas, bonitas, adjetivos preciosos. Pero cuando habla de los pecadores fuera de Cristo, solo dice cosas negativas. Su antropología es bien pesimista. Aquí tenéis un par de ejemplos. Dice que el pecador no es un pobre víctima inocente, que nunca ha hecho daño a nadie, ¿no? Dice que el pecador anda en ignorancia, en el 1:14. Dice que sigue una vana manera de vivir, 1:18. Está caracterizado por malicia, engaño, hipocresía, envidia, detracciones, o sea, difamaciones, crítica, calumnia, en el 2:1. Está repleto de deseos carnales, en el 2:11. Dice que su corazón, en el 4:3, anda en lascivias, concupiscencias, que es lujuria, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Y dice en el 4:5 que van a rendir cuentas delante de Dios por todo esto. La antropología de Pedro es bien negativa, pero Dios solo sana a los enfermos. Si tú estás aquí en esta mañana creyéndote una buena persona, yo no tengo nada que decirte, solo prepárate para el infierno. Pero si tú estás aquí en esta mañana creyéndote malo, viendo tu pecado, sabiendo que eres el pecador más vil sobre la faz de Andalucía, yo tengo algo positivo que decirte en esta mañana. Jesucristo ha muerto por pecadores como tú. Y a Dios le encanta salvar a impíos. Dios
no salva a las buenas personas. El justo da su vida no por los justos, sino por los injustos. ¿Te crees pecador en esta mañana? ¿Te crees malvado? Pues gloria a Dios, Cristo ha muerto por los impíos. ¿Quién pensaría en dar su vida por una raza maldita, depravada, pervertida? Yo no lo haría, pero gloria a Dios por Jesucristo. Él derrama su sangre por cantamañanas como nosotros. Recordemos, hermanos, estamos en un contexto de persecución. Pedro está animando a los hermanos a soportar penalidades como buenos soldados de Cristo. Bien, tú por naturaleza eres injusto. Mereces entonces sufrir. Si tú sufres por hacer algo malo, mereces sufrir. Así es la ley del reino de Dios. Pero Pedro dice, nosotros ahora no vamos a sufrir por nuestras injusticias porque somos de Jesucristo. Y ahora lo que tenemos que hacer es sufrir por la justicia. ¡Wow! ¡Qué privilegio, hermano! Sufrir por el Señor Jesucristo. ¡Qué gozo poder abrazar el vituperio de Cristo! Que todo el mundo te rechaza, habla mal de ti, te maldice porque tú eres del Señor Jesucristo. Hermano, tú mereces sufrir por tus injusticias. Pero Dios te ha llamado a sufrir por el único justo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el León de la tribu de Judá, el Alfa Omega, el principio, el fin, a sufrir por la gloria del Señor Jesucristo. ¡Oh, qué privilegio es sufrir por el que derramó su sangre por nosotros! Tú mereces sufrir, yo merezco sufrir, pero Cristo ha tomado sobre sí nuestro castigo con el fin de que padezcamos por su nombre. Y como dijo el versículo que predicamos la semana pasada, mejor es que padezcáis por el bien que por el mal. Mejor es padecer por la causa de Cristo que por nuestras propias injusticias. La gran verdad entonces que tenemos que aprender en este primer punto, tocante la muerte del Señor, en este día de la Santa Cena, es que es una muerte vicaria. Él ha quitado nuestros pecados y es una muerte vicaria porque Él ha ocupado nuestro lugar en la cruz. Si tú eres malo en esta mañana, recuerda que Cristo salva a los injustos, no salva a las buenas personas. Y te animo en esta mañana a clamar a Dios: Señor, sálvame, perdóname, soy malo, corrupto, vil y rebelde, pero en Cristo su gracia es mayor que tu pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahora hay más. Entramos en el segundo punto, la resurrección de Cristo. Hemos dicho que la muerte es una muerte expiatoria. Hemos dicho que es una muerte vicaria, porque quita el pecado y Él toma nuestro lugar. Y Él muere por los malvados, no muere por los buenos. Pero hermanos, en esta mañana solamente he predicado un lado del evangelio. Os he hablado del Cristo crucificado. Pero hay otra faceta del evangelio que no he mencionado todavía. Y para predicar el evangelio completo hay que hacer mención de la otra faceta. ¿Cuál es? Eso es. Si Cristo sigue en la tumba, pues ya está. Estamos aquí perdiendo el tiempo. Pero dice Pedro, en la última cláusula, en traducciones más modernas, tienes el Espíritu con mayúscula, Espíritu Santo. Él fue vivificado en el Espíritu. Cristo no solamente da su vida por los pecadores, sino que resucita al tercer día. Juan 10, 17 dice, yo pongo mi vida, la muerte y la crucifixión, ¿y cómo sigue el versículo? Para volverla a tomar, el evangelio completo, sí, yo pongo mi vida, amén, pero para volverla a tomar, muerte y resurrección de Cristo. Sin este mensaje completo, no tenemos el evangelio del Nuevo Testamento. Hermanos, yo sé que es muy triste tener que decir esto en el siglo XXI en una iglesia evangélica, pero tú y yo tenemos que volver a pelear a la hora de defender la resurrección corporal del Señor Jesucristo. En círculos liberales en España en nuestros días están negando la literalidad de la resurrección de Cristo, diciendo que se trata de una metáfora, es lenguaje poético. Cristo resucitó en los corazones de los discípulos, pero el cadáver de Jesús de Nazaret siguió ahí. Hermanos, si Cristo no resucitó, literalmente, vana, vana. Vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza. Mira, Pedro de hecho lo dice, ¿no? Él dice en 1 Pedro 1:21, mediante Cristo, creéis en Dios
el cual lo levantó de entre los muertos, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Si Cristo no resucitó, no tenemos fe, no tenemos esperanza, y estamos aquí un grupo de santurrones religiosos, aquí sin nada más que hacer un domingo por la mañana. Pero hermanos, Cristo no resucitó de manera poética, no resucitó de modo metafórico. Él salió de la tumba literal, corporal, históricamente, al tercer día. Y la resurrección es tan sumamente importante para la fe cristiana, porque es la señal pública de que Dios el Padre ha aceptado la ofrenda del Hijo. Dios resucita al Hijo y está proclamando a los cuatro vientos: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia y contentamiento. La resurrección de Cristo es la prueba indubitable de que Dios el Padre ha aceptado el sacrificio del Señor. Pablo dice claramente en 1 Corintios 15, 14, si Cristo no ha resucitado, vana entonces es nuestra predicación y vana es vuestra fe, vanidad de vanidades. Pero Dios el Padre ha levantado al Hijo, porque se deleita en el Hijo, porque se goza en el Hijo, porque ama al Hijo, porque no puede resistir al Hijo. Cristo ha resucitado. Él es la joya del cielo. Y de nuevo volvamos al contexto. ¿Qué pinta Pedro hablando sobre la resurrección en un contexto de persecución? Pues hermanos, es una doctrina muy consoladora. Porque Cristo murió por causa de la verdad de Dios. Los enemigos supuestamente triunfaron. Y los hermanos de Asia Menor tenían un mogollón de enemigos. Y algunos de ellos iban a ser mártires, como Pablo, como Pedro. ¿Pero qué iba a pasar con estos siervos de Dios después de morir? Dios los iba a vindicar. De la misma forma que Dios resucitó a Cristo, Él va a resucitar a los suyos. Y por esta razón Pablo emplea la metáfora en 1 Corintios 15 de primicias. Cristo es las primicias. Y aquí tenéis una cita de Wayne Grudem en cuanto a la metáfora de las primicias. Así como las primicias o las primeras muestras de la siega madura indican que el resto de la siembra será como las muestras, Cristo como las primicias muestra que muestra lo que nuestros cuerpos resucitados serán cuando en la cosecha final de Dios, Él nos resucite de los muertos y nos lleva a su presencia. Hermano, Cristo fue muerto, crucificado, sepultado, pero Dios vindicó a su Hijo públicamente. Hermanos de Asia Menor, estáis siendo perseguidos por la fe, y algunos de vosotros vais a dar vuestras vidas por causa del Evangelio, pero tranquilos, porque Dios os va a vindicar en el día final, la gran resurrección. Él os va a resucitar públicamente en el día de la resurrección de los muertos, de los impíos y de los justos. Y antes de este gran día final, cuando Cristo vuelva por segunda vez, ten por seguro, hermano, que al morir, tú pasarás directamente a la presencia de Dios. Tu alma estará con el Señor, esperando la glorificación cuando vuelva Cristo por segunda vez. No vamos a estar dormidos durante décadas o siglos, como enseñan los mormones. La Biblia nos enseña que vamos directamente a la presencia del Señor el momento que salimos de este cuerpo. Aquí tenéis tres o cuatro versículos. Lucas 23, 43. Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy, no en 100,000 años, hoy estarás conmigo en el paraíso. Texto 2, 2 Corintios 5, 8. Pablo dice: quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. En el momento que estamos ausentes del cuerpo, estamos con el Señor. Filipenses 1, 21 y 23. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y tengo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. El día que nos toque partir, estaremos con nuestro amado. Y Hebreos 12, 23 habla de Jerusalén celestial, donde hay millares y millares de ángeles y están los espíritus de los justos hechos perfectos. Todos los justos que se han muerto desde los días de la resurrección de Cristo hasta nuestros días están adorándole a Dios perfeccionados. Después de la muerte vamos a entrar en el gozo del Señor, y en el gran día de la resurrección final
Cuando recibamos nuestro cuerpo glorificado, aquello va a ser una pasada. Estudia 1 Corintios 15. Dice que el cuerpo que vamos a recibir será incorruptible, será glorioso, será poderoso y será espiritual. No espiritual en el sentido de que vamos a ser fantasmas, sino espiritual en el sentido de que estamos bajo el gobierno del Espíritu Santo del Señor, guiados por Él. El mismo Espíritu Santo que resucitó a Cristo de los muertos, y Romanos 8:11 dice concretamente que fue el Espíritu el que entró y resucitó a Cristo, este mismo Espíritu va a resucitar a todos los hijos de Dios. No lo va a hacer un ángel, no lo va a hacer el pastor, no lo va a hacer un diácono, porque nosotros no podemos conceder nueva vida. La única persona que puede conceder vida es Dios. Dios es el que da vida, y por esta razón el Espíritu Santo da vida a Cristo. El Espíritu Santo nos da vida porque Él es Dios. Cristo entonces nos va a resucitar en el gran día final, dándonos un cuerpo glorificado. Y mientras tanto, gracias a la obra del Espíritu Santo, estamos siendo sostenidos en cada momento. Y Pedro nos dice en 1 Pedro 4:14, si sois vituperados por causa del Señor, bienaventurados sois, porque el glorioso Espíritu de Cristo reposa sobre vosotros. Hermano, Dios el Espíritu Santo no solamente está interesado en regenerarte, en salvarte, en empezar tu vida cristiana. Él lo que hace todos los días hasta el fin, Él te está sosteniendo todos los días de tu vida. Y después de tu muerte, Él se va a encargar de ti también. Si tú eres de Cristo, puedes descansar en la presencia, el cuidado y el poder del Espíritu Santo de Dios, sabiendo que Dios nunca va a dejar ni desamparar a sus amadas ovejas. El Espíritu Santo está con el pueblo del Señor. Tu muerte no es el fin. Tu muerte es apenas el principio. La verdadera vida empieza una vez que estemos nosotros en la tumba. Ahí vamos a ver de verdad cómo son las cosas. No sé, aquí en España, en el sur tenéis, en Irlanda tenemos muchos, son mariposas. ¿Cómo se llama el insecto que luego produce una mariposa? ¿Tenéis aquí en Almería esto? ¿Tenéis? ¿Y qué pasa? Nosotros somos gusanos aquí. Somos gusanitos. Mira el que está a tu lado. Parece gusano, ¿verdad? El que está ahí sentado a tu lado. Y nosotros estamos tan contentos con nuestra existencia gusanil. Pero hermanos, el momento que nos convirtamos en mariposas, vamos a pensar, yo estaba mal de la cabeza. Yo estaba mal de la cabeza, intentando disfrutar de una vida de gusano, intentando ganar dinero, intentando ser una máquina. Y de verdad estoy ahora disfrutando de la vida como en realidad. Hermanos, en esta vida somos simples gusanos, gusanos, plagados de imperfecciones, pero en la gloria venidera vamos a ser maripositas volando para la gloria del Señor. La muerte no es el fin del pueblo perseguido, sino el principio, el comienzo. Y pues sigamos hoy al último punto número 3. Cristo ha muerto de manera vicaria. Cristo ha muerto de manera expiatoria, ocupando nuestro lugar y quitando el pecado. Número 2, Cristo ha resucitado. Si no hubiese resucitado, vana es tu fe, vana es esta predicación. Y número 3, el último punto en esta mañana, la misión de Cristo. La misión de Cristo. Hay una parte del versículo que no hemos tocado todavía y dice, para llevarnos a Dios. P-L-A-D. Plad. Cristo nos ha pladeado para llevarnos a Dios. Aquí tenéis la misión. La muerte de Cristo, resurrección de Cristo, pero ¿cuál es el propósito? Ahí está el propósito. Para llevarnos a Dios. La misión de Cristo en morir, en resucitar, es para llevarnos a Dios. Así de sencillo. De nuevo vemos que Cristo no está muriendo como un simple mártir, como te van a enseñar hoy en día los que tienen 3 doctorados en teología protestante, pero no creen ni una palabra de la Sagrada Escritura. Cristo ha muerto con un propósito concreto, salvar a un pueblo perdido. Cuando Cristo muere en la cruz, algo se está dando, se está efectuando algo. Él está comprando la salvación de su amado pueblo, su regeneración, su santificación y su glorificación. Y la resurrección es la garantía de que Dios aceptó la paga de Cristo
Él ha comprado a los suyos. Yo quiero entonces que en esta mañana, hermano, tú entiendas algo muy bien. Que si tú te has acercado a Dios, quiero que entiendas que este acercamiento es gracias a la obra del Señor. Dios, el Hijo, es el que compró tu acercamiento a Dios. Pedro no dice, yo me acerqué a Dios porque yo soy muy buen tío, yo tomé una buena decisión, yo soy no tan corrupto como los demás hermanos de Israel. No, no, yo fui comprado por Jesucristo. Jesucristo me llevó a mí a Dios. El que te llevó a ti a Dios no eres tú, no es el pastor, no es la denominación evangélica a la cual perteneces. El que te compró se llama Jesucristo. Y si tú estás aquí en esta mañana con celo por el Señor de los ejércitos y amas al Señor y te deleitas en Él, no te gloríes en ti mismo. Esto es labranza del Espíritu Santo en ti. Tú eres una creación del Espíritu Santo. Él te ha levantado como un trofeo de su gracia salvadora. Cristo no pagó un 95% de tu salvación. Él pagó 100%. Y por esta razón tú en esta mañana amas a Dios, alabas a Dios, adoras a Dios, porque eres propiedad del bendito Salvador Jesucristo. De esta manera, Él recibe toda la gloria por la salvación. Y si tú piensas que tú tienes un 0,0001% de la gloria, quiero matar este bicho de vanagloria en esta mañana. Toda la gloria de Dios, soli Deo gloria. Gloria a Dios en las alturas. Él salva por completo. No te creas salvo por tu propio mérito. No te creas escogido porque tú seas muy buena gente. Si tú eres salvo, es por el beneplácito, la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo. Por esta razón, estás dispuesto a sufrir por Él, a sufrir penalidades, a ser rechazado, porque Cristo es el fuego que arde en tus huesos. Él te ha salvado. Ya no eres lo que antes eras. Es el poder de Dios. Es el poder de la regeneración del Espíritu Santo. Gloria a Dios en las alturas por los siglos de los siglos. Que te quede bien clarito, hermano, que Él que te ha llevado a ti a Dios se llama Jesucristo. Si en ti en esta mañana hay pasión, un fuego indomable por su fama, ten por seguro que el Espíritu Santo ha obrado esto en ti. Da la gloria a Dios, alaba a Dios, da gracias a Dios cada día por lo que Él ha actuado en ti. Y cuando tú de verdad eres un convertido, no solamente dices gloria a Dios en el culto, tú vas a ver, cuando estás en la cocina fregando los platos, vas a estar dando gracias a Dios por cada trozo de salsa, por cada baba que hay en el plato. Alabado sea tu santo nombre, Señor. Tú vas a ir a comprar el pan alabando y gozándote en el Señor. Vas a subir al coche solo alabando a Dios. Te sale de forma innata porque es la creación del Espíritu Santo. Eres nuevo, eres una obra celestial. Ha sido la gracia y la gloria de Dios. Yo quiero preguntaros antes de tomar hoy la Santa Cena. ¿Cristo te ha llevado a ti a Dios? ¿Estás anclado en Dios? ¿Estás siguiendo a Dios de todo corazón? Hermano, examínate a ti mismo. Si no hay marcas de regeneración, si no hay santificación, si no hay sumisión, pon en duda tu salvación. Pero si estás viendo santificación, una obra de Dios, no perfecta, pero una obra que va en crecimiento, da la gloria al Señor. Él ha efectuado esto en ti para que Él reciba toda la gloria. Recuerda la amonestación de Pablo en Romanos 9:6. No todos los que son de Israel son israelitas. Hoy día diría, no todos los que están aquí un domingo por la mañana son del Señor. Es posible que hay gente que hoy lleváis aquí años y no sois de Cristo. Porque seguís obstinados en pecado. No os arrepentís. No ha habido una obra de conversión. No hay santificación. No hay sumisión. No hay fervor por el Señor Jesucristo. Examínate bien en esta mañana para ver si estáis en la fe, según 2 Corintios 13:5. No solamente quiero predicar a los que estáis perdidos, porque sabemos hay gente aquí que no conocéis a Cristo. Las cosas como son, tenéis que arrepentiros, pero también quiero predicar a vosotros que lleváis aquí años,
a lo mejor creyendo salvos, y Dios está empezando a hablar, poniendo el dedo en la llaga, llevándonos al arrepentimiento. Que busquemos a Dios y que de verdad nos preguntemos en esta mañana si de verdad Cristo nos ha llevado a Dios. Si Él te ha llevado a ti a Dios, habrá señales. Habrá señales. No habrá una obra perfecta, pero sí va a haber una obra poderosa del Espíritu Santo de Dios. Cristo ha muerto y Cristo ha resucitado, no con el fin de pasarlo bien, no con el fin de experimentar la muerte, a ver si es guay o no. Él ha muerto y resucitado con el fin de salvar, comprar un pueblo, llevar este pueblo a Dios sí o sí. Y aquí Pedro no dice que es una posibilidad que depende de nosotros, no. Garantizada, asegurada, Cristo sí o sí llevará a los suyos a Dios y punto. Cristo lo ha hecho y Él recibirá toda la gloria. Pues leamos el versículo por última vez antes de tomar de los elementos en esta mañana. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Hemos hablado de tres grandes verdades en esta mañana, y no nos cansamos de predicar estas gloriosas doctrinas. Uno, la muerte de Cristo. En primer lugar, vimos que Cristo ha muerto de manera expiatoria. ¿Qué quiere decir expiatoria? Quitado el pecado. Y de manera vicaria, ¿qué quiere decir vicaria? Sustituto, excelente. Y aclaramos que esta muerte es por los injustos, no por los buenos. Por lo tanto, vosotros que estáis aquí en esta mañana malos, hay un evangelio para vosotros también. Número dos, hemos hablado de la resurrección de Jesucristo, diciendo que si Él lo resucita literalmente, no tenemos un evangelio que predicar. Y su resurrección es la garantía de que tú y yo también vamos a recibir un cuerpo glorificado en el gran día de la resurrección final. La muerte no es el fin del pueblo perseguido, sino apenas el principio. Y número tres, hemos hablado de la gran misión de Cristo en morir y resucitar. Su misión fue la de llevarnos a Dios. La salvación es 100% del Señor para que Él reciba toda la gloria. Y os animo a examinar vuestras vidas para ver si hay marcas de regeneración en esta mañana. Y si no estáis seguros, pues clamad a Dios en este tiempo de oración. Señor, sálvame, perdóname, ten misericordia de mí, Señor. Y recuerda que en Cristo está el beso de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios y el perdón de Dios. Vamos a orar al Señor y voy a pedir al hermano Paco Escobar y José Manuel Rodríguez si pueden ir a coger los elementos. ¿Y cree que los hermanos van a tocar algo? Vamos a orar y luego repartiremos los elementos. Aleluya.